Ok, nuovamente alla tematica dell'altura, perché alcunos me viene a desire otra vez questa storia dell'altura. No, perché Ecuador, no, perché Uruguay ha jugato nell'altura, no, perché Brasile ha jugato nell'altura, basta. Allora, già avevo realizzato un video sopra dell'altura, incluso con fuentes scientificas. E a chi vuoi, in resume, vuoi arredesir nuovo, vuelvo a arredesir nuovamente sopra questo tema, para che sia más claro, a una la gente non le queda difficile intendere, che poi sono excusas para darse un tono di superiorità, di elite, para decir que ellos tienen algo que otros no tienen, eccetera, eccetera. Allora, il punto è questo. Si l'altura scientificamente dimostrara che esto va a quitarle, va a bajarle la tecnica a un avversario che non sta accostumbrato a jugar nell'altura, si esto fuera cierto, significa che esto non puede star in un partito, significa che los partidos nell'altura non podrían ser realizzato. Perché? Perché si yo tendría deficit, un deficit che me va a affectar a mi tecnicismo, significa che io voy automaticamente a non poter ganare il partito nell'altura, entonces es già una trampa. Entonces, esto non potría estar en un criterio de partidos regulares. Ok. Mismo discurso si hablamos de lugares donde la temperatura es extremadamente cálida. Mismo discurso si vamos a hacer un partido donde está la nieve extremadamente frío, porque allí también podríamos decir lo mismo, ah, está demasiadamente frío, yo no logro jugar bien y por lo tanto pierdo el partido porque tú estás acostumbrada a estar en la temperatura fría y yo no. Esto tampoco no es científicamente demostrado. Tampoco no está demostrado que si estás jugando en la altura te vas a morir, porque se no afectaría la salud de las personas, no podrían estar estos partidos. Entonces, ¿qué es que pasa? Primero que nada, poi luego le voy a decir sobre esto, primero que nada, voy a decir una cosa que nadie ha enfocado. Quando si parla dell'altura hai molta ignoranza, molta distrazione e non ficarsi, perché io hice una investigazione sopra questo, che los mismos futbolistas che sono del paese dove sta l'altura non nacieron allí. Mi esplico. Io ho investigato che perché l'altura sta, si dice che l'altura sta in Quito, Ecuador, e sta in La Paz, Bolivia. Ebbene, io ho investigato insieme alla selezione di Bolivia, dico de los mayores, Bolivia de los mayores y Ecuador de la selezione mayores. Ebbene, io ho visto che por ejemplo, los bolivianos de la selección de fútbol mayores, la mayoría de ellos, me parece que solo uno o dos, la mayoría no nacieron a La Paz, nacieron en otras ciudades de Bolivia, no a La Paz. Uno, dos, todos los futbolistas de Bolivia non juegan todos los días a La Paz, al contrario, juegan en clubes incluso de otros países. Y pues sabemos que los clubes no es que juegan todos los días, todos los fines de semana juegan siempre
a tal ciudad. O sea, no es que todo fin de semana los clubes de Bolivia juegan siempre a La Paz. Para nada, juegan en varias ciudades de Bolivia. Incluso a veces se enfrentan en otros países. Incluso algunos futbolistas de Bolivia son contratados que juegan en clubes propio de otros países o incluso pueden llegar a jugar en otros continentes. Y esto es lo mismo de los futbolistas ecuatorianos que yo he investigado, que casi nadie de ellos nacieron en Quito, la mayoría nacieron en otras ciudades. Muchos de ellos juegan en clubes que son de Europa, de México y de otros países. No, casi pocos juegan en clubes de Ecuador. Y aún aquellos pocos que juegan en clubes de Ecuador, no es que juegan todos los fines de semana, juegan a Quito, para nada, juegan en otras ciudades. A Quito van de vez en cuando. Entonces, esto dice claramente que tanto los ecuatorianos como los bolivianos están en el mismo nivel, están en la misma condición de no estar acostumbrado a jugar a las alturas. Porque tú, para estar acostumbrado a jugar a la altura, tienes que jugar a la altura siempre. Tienes que estar allí, vivir allí, jugar allí, etcétera, etcétera. Porque si tú te vagas da una altura y vas jugando por años en otras ciudades, y a Quito vas una vez o dos veces cuando se presenta la ocasión, esto no te dice que tú eres más resistente a la altura. Esto que estoy diciendo vale sea por los ecuatorianos que por los bolivianos de La Paz. Dicho esto, è scientificamente comprovato che l'altura non ti quita la tecnica. Mi spiego, vosotros non sapete che vosotros consideran football come una situazione di forza fisica. Para nada, si tratta di tecnica, non di forza fisica. È decir, che Cristiano Ronaldo, per essere un esempio, non ti quita il pallone a te e altri 100 por una cuestión de fuerza física. Es una cuestión de técnica, cómo mover las piernas para mover el balón en una manera que tú no sabes mover y que él sabe mover. Es decir, que si yo hago un tiro y lo hago preciso, a distancia, angulado y va en gol, no es porque soy fuerte físicamente, sino es la manera de chocar el pie al balón. Entonces estamos hablando de técnica. Es decir, que entonces la altura no te quita la técnica. La técnica, si la tienes, la vas a tener siempre porque la adquisiste. Lo que te provoca la altura es que vas a sentir más cansancio. Es decir, que si tú juegas, si tú te estás jugando un partido, aparte del hecho que un futbolista en un partido non gasta l'energia al 100%. ¿Por qué? Porque son 11 futbolistas contra 11. Es decir, que en un momento tiene el balón este y otro, y los demás están reposados. El balón choca una vez aquí, una vez allá, una vez aquí, una vez allá. Tú no es que estás tocando y jugando y corriendo con el balón por todos los 90 minutos. Tú juegas en fracciones. Ahora tienes el balón, pues la pasas a tu compañero y te reposas. Entonces, la altura non quita la tecnica, te puede dar un cansancio, te puede hacerse sentir que estás haciendo un esfuerzo más, te cansa un poquito más rápido, es como si tú estuvieras haciendo una corsa un poquito más fuerte, sientes un poquito más así, pero pues eres un atleta. De hecho, si vosotros se fijan,
todas las veces que están equipos, selecciones de otros países que juegan en la altura, yo nunca he visto que los futbolistas están colapsando en el piso, que tiene que llegar uno para darle el oxígeno para reanimarlo. No están a este nivel. Sí, tienen un poco de cansancio, pues luego se reposan, recuperan en un momento, porque en una fracción de momento tú estás pasando el balón a tu compañero, en este momento yo me reposo, pues cuando me llega el balón me muevo, pues luego te paso el balón a ti, me reposo y así. Pero sí, vas a ver, pero yo nunca he visto que los demás están colapsando, para nada. Yo he visto que, por ejemplo, el partido de Uruguay, yo he visto que los uruguayos estaban tranquilos, normales, sí, cansados como cualquier partido. No le he visto que estaban con la lengua afuera, con los ojos afuera. Tampoco no he visto los de Brasil, no he visto nada de todo esto. Entonces son todas mentiras, chorradas que inventan vosotros en la vuestra cabecita chiquita para decir no porque la altura, no porque el sol en contra, no porque no estaba mi mamá, tu papá. Basta, basta.